O sea, la Ciudad de México es la capital financiera de América Latina porque tiene una situación geográfica estratégica. Está al sur del mercado más importante del mundo, que lo conforman México, Estados Unidos y Canadá. Y está al norte de uno de los mercados potencialmente importantes, que es Centro y Sudamérica. El 21 de octubre, Fatlala Acabani empezó funciones como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Dependencia desde la que se apoya la tecnología digital para las micro, pequeñas y medianas empresas locales que generan 90% de los empleos. Están interesadas muchos corporativos a establecerse aquí eh, para poder eh, eh, desde aquí operar, ser sus centros de operaciones para Norte y Centro y Sudamérica. Sí. Bueno, esto genera empleo porque eh, además la Ciudad de México ofrece, digamos. Eh, eh, la, la, el capital humano para este tipo de, de empresas, que estamos trabajando durísimo por hacer de la Ciudad de México la capital financiera de Latinoamérica y una capital en donde todos sus habitantes cada día eh, mejoren sus ingresos. El funcionario afirmó que desde la titularidad en el Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Fondeso, que encabezó antes de ser nombrado secretario, se percató del rezago económico en Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, además de identificar los factores. Uno de ellos es que no tienen las capacidades para comercializar sus productos en el resto de la ciudad. Entonces, el, desde Sedeco lo que queremos es dotarlos de estos elementos, de estas herramientas, para que ellos puedan comercializar sus productos en otras alcaldías o en, o en la zona metropolitana. Especificó que estas herramientas serán dadas a cerca de 30 mil micro y pequeños productores. Añadió que el 19 de diciembre se desarrollará el primer networking en Mipalta para conectar a los productores de nopal con restauranteros de toda la ciudad. Ya tenemos una lista de más de 60 productores nopaleros que son poseedores de una hectárea o más, que, que siembran y cosechan nopal y que van a tener una reunión de negocios formal con las, los presidentes de las 16 alcaldías y su presidente estatal eh, de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, con la CANIRAC. Fatlala Akabani indicó que la Secretaría apoyará a estos productores para que puedan adquirir créditos y contar con un nuevo transporte de carga, además de proporcionar capacitación a los productores para que cumplan con la norma oficial mexicana y tengan un código de barras, y así ofrecer sus productos a las cadenas comerciales. Un tercer elemento es que le puedan vender a, a, a estas tiendas departamentales, pero como pagan a 90 días, ¿sí? eh, se descapitalizarían. Y lo que queremos ofrecerles es un crédito vía factoraje que van a poder adquirir presentando el contrarrecibo. De, de la compra-venta, nosotros los capitalizamos y de esta manera pueden seguir produciendo sus, sus mercancías y seguir vendiendo. Adelanto que también existen otros proyectos como la renta de habitaciones tipo Airbnb para estas tres alcaldías y así aumentar el turismo. Esto se le va a llamar o se le llama ya turismo de barrio y es, ya estamos capacitando a las familias, a las personas que van a ofrecer sus habitaciones a turistas locales y extranjeros, sobre todo extranjeros. El secretario afirmó que con ello se pretende elevar el nivel de desarrollo económico de estas tres alcaldías, cuya diferencia con el centro y poniente de la ciudad es notable, pero no por su capacidad productiva, sino por la falta de herramientas para la comercialización de sus mercancías.